Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Acá, Serge, ¿qué más, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo anda todo? Bueno, de entrada, siempre recordatorio, suscribirse aquí al canal. Si usted ama la música así como nosotros, este es su canal. Estamos siempre analizando, comentando y dándoles nuestra mejor opinión acerca de todas las canciones que salen. Bueno, las canciones más importantes que salen, porque pues si reaccionáramos a las 15.000 canciones que salen cada fin de semana, pues estaríamos básicamente muertos. Este tema ya había salido, ¿no? El álbum de Litquila, no teníamos video. Vamos a ver el video, hoy vamos a hablar del video. Vamos a ver qué onda. Esto es Mala Mía, Litquila con Duco. ¡Duco! Otro palo para la historia. El Duco. Ahí echándose los palos. ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento. ¡Balbe! Facu Balbe. Bueno, Facu Balbe, un shoutout para Facu Balbe por el gran trabajo que hizo, especialmente en el inicio de la escena argentina. La persona que le dio todo a ese... Construcción audiovisual. Sí, le dio rango. No hubiera sido lo mismo sin Balbe. Cada vez que cruzamos mirada, te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada. ¡Qué buen recurso! Bacano ahí en... Muy mala mía, estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Sí, es un ser big one. Tiene toda la sí, es big one. Al principio de la canción decían, this fucking big one. Oh, sí. O sea, más big one que la mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Está no hay recurso el video. Está bacano. Sobre todo que Litquila está como yendo para adelante, Duco sí, para atrás. Duco para atrás. Duco no hace perfo porque el perfo tendría que hacerlo al revés. Eso lo han hecho. Eso sí, güey, puta. Eso no, requiere mucha práctica. Partiendo de Chris Martin, lo hizo en The Scientist completo. Eso se puede. Pero es igual, puta. Es difícil. Es difícil. Es igual, puta. Espero por vos, 8 de la morning. No tengo dato, ando sin roaming. Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular. Sé que ese bobo deja tu estatua anímico. Uy, eso está una chimba. Ok. Litquila echándole los pasos duros. Los prohibidos. Ahora, los pasos prohibidos. Algo que tengo que dar a Litquila muy potente es que es baile muy desde el breakdance. Sí, sí, sí. Más que más urbano. Más que de la danza o las coreografías. Va como con él, ¿no? Como con su totalmente música, como con su como estilo. Ese gimmick me gustó mucho. Puta, Litquila. Sí. Bien y me puta. Y pues también hecho. Hay que darle el crédito a Balbe también de haber conceptualizado eso a nivel audiovisual. Muy bien ahí la parte. Llamando Luco, le dije que falta Pocky por ti, pero como Rocky. Tengo hielo como Hockey, claro como BBA. Y él copia como Saroki. Quiero lo que quiere, pero ella no quiere nada. Solo dame una oportunidad. Muy mala mía, estuve esperando que me responda. Esa parte me gusta mucho. Esa parte es muy bacana. Es palo, es palo esa parte. Este más bacano. Yo creo que este videoclip le va a ayudar a esta canción para. Este más chévere. Porque es muy buen tema. Oye, ese recurso para los precoros. Yo siento que, digamos, no es un recurso que hayamos visto tanto muy usado ni en Colombia ni en Puerto Rico. Siento que es una cosa muy de Big One. Ya se lo he visto en varias canciones a Big One. Y me parece una muy buena forma de generar tensión en los precoros para reentrar en el coro. Preguntándome qué pasaría si me responde. Más danos bolero ahí. Muy mala mía, estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Litquila reviviendo en forma, ¿no? Increíble lo de Litquila. Muy bien, muy bien. Como que cuando lo hemos dicho en varias reacciones, pero como cuando hizo ese cambio al reggaetón, como que sino que a Colombia sí, no funcionó, bien, no funcionó. Y volví a Argentina, pasó todo lo de flexing, los de la casa, sí, todo eso, flexing, pues se fue viral. De las primeras cosas en Argentina, virales en TikTok, y volvió con toda, ¿no? Chimba por está Litquila. Está muy pegado ya otra vez. Es un buen hombre, lo conocimos, ¿no? Sí, querido. Un bacanzote. Aquí en Bogotá, hecho. Aquí en Bogotá lo conocimos. Concierto. Yo ese día no fui. Nos tiramos la foto y hablamos un rato. Ya está en mi Instagram, bueno, para que la pillen. Ni siquiera puedo decírtelo. Podría morir si ella me responde que no. Y si supiera por qué le hice esta canción, callando la pena guardada.
guardando secretos, pero esa ocasión. Me gustó ese storytelling ahí en reversa que hicieron, como que de la botella, después como que lo de la mesa. Está bárbaro, el recurso está bárbaro. Todo eso bárbaro, de la recogida de eso es muy interesante a nivel visual. Baby, solo dame un chance, porque yo sé que ese bobo no está a tu alcance. Ya lo comprobé, te está mintiendo con su frase. Está mostrándote disfraces. Puedo hacerte volar, no lo digo de engreído. Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo. Soportando ese pecado, aunque sé que está prohibido. Mejor sacarnos la gana que quedar arrepentido. Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo. Pregunto, ¿ustedes creen que cuando Paulo Londra vuelva a sacar música, que ya va a ser muy pronto porque ya está libre, vas a tener un tema con el Duco? Va a tener temas con todo el mundo. No, importa cuándo. Duco. Tema con el Duco. Sí, a mí me gustaría mucho que porque ellos nunca estuvieron como muy afines a colaborar, pero pues han cambiado las cosas. Eso va a pasar. Pero seguro. El Duco es el hombre remix ahora. Es el hombre remix. Cierto. O sea, Duki tiene temas con gente que nos hemos enterado que es difícil que tuviera temas antes. Raro, va a tener temas con Pablo Londra. Tiene que tener por lo menos uno. Uno. Que le muerte perreo. Un gran tema donde estén todos. Y decía de Londra. Eso puede pasar. Yo sería una gororrea. Yo siento. Como fit 10 artistas. Sí, yo siento. Eso sería muy épico, weón. Yo siento que ese movimiento llegamos a la disco que pues se daba tanto en el principio del reggaetón y que cuando se hace bien es histórico. Baila. Yo siento que hace falta para este momento histórico. Pero, marica, con Londra, con la salida de Londra, eso podría ser una vaina. ¿Cómo se llamaba el que hicieron Argentina antes? Tumbando el Club. Sí, tomando el club. Sí. Algo así, pero con Londra. No, con Londra, de como el main artist de su catálogo. Y una todos colaborando. Y como alguna vaina ahí bien y huevo. No para que se haga eterno. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Hey, yeah, yeah. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Pasito del Duco ya. Le meten muy cabrón los dos en el tema, ¿no? Otro palo para la historia, ¿no? Otro palo para la historia, pero pues... Estoy decepcionado. Otro palo para la historia. Duco, estoy decepcionado contigo. Solamente por decir otro palo para la historia. Tienes que decir que otro palo para la historia. Alegas. Huevón, los dos le metieron muy chimba. Sí, eso es bacán. Ese tema es muy bueno. Esa. No, hay uno más chévere. La misma chévere al final. ¿Sí? ¿De los dos? Sí. La última. Es buena esa. Es súper cool. Bacano. Durísimo. Bueno, la verdad me parece una apuesta muy bacana. Me gusta mucho el videoclip, me gusta mucho la canción, el junte, las voces, los flows de ambos, la producción. Es un tema muy argento, como de esta nueva Argentina 2021. Big One inundó el sonido nuevo de Argentina y pues del cono sur ya en este punto, y la verdad pues lo que está pasando en Argentina es histórico. Nunca hemos visto este movimiento pasar, pues por lo menos en el mundo urbano de allá, y pues se va a ir a la mierda cuando Londra empiece a sacar huevos. No, eso ya va a terminar de consolidarse, sí, de ahí, sobre todo porque aquí vámonos Londra todavía. Qué pena hablar de otros artistas pues en las reacciones, pero toca hablar porque es el fenómeno argentino. A Londra le han arado bien el terreno varios actos artísticos, sí, como María Becerra, como Duki, que han mantenido que han vuelto Bizarra. Han mantenido viva la industria musical argentina. Sí. Gracias a ellos, Londra va a volver a un territorio que... más fértil. Totalmente. Que él ayudó también a volverlo muy fértil, hay que decirlo. Y sí, pues, sin Londra no existe también todo esto. Pero bueno, duro Litquila, duro Duki. Y hay otra cosa que nos da como muy buenas luces de Paulo Londra, y es que, digamos... cuando se activó Duki después de una audiencia, después de una ausencia moderadamente larga, pudo recuperarse con mucha fuerza por su credibilidad y por su liderazgo. Que Paulo Londra sigue teniendo eso como un respeto de la gente, y además la audiencia la sigue teniendo cautiva. Totalmente. Que eso es sin precedentes. Pero bueno, el resumen de esto es que en Argentina lo están haciendo increíble. Gran tema de Litquila, gran tema de Duki. El video aportó un montón, indudablemente. Y bueno, recuerden que lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan ustedes. Así que bueno, aquí abajo sus comentarios. Si les gustó la reacción, den un like, si no, un dislike. Y sobre todas las cosas, suscríbanse aquí a este canal, el canal de los amantes y las amantes de la música, desde Bogotá, Colombia. Un saludo para toda la gente argentina. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Y eso fue todo por Animal Life. ¡Chao! ¡Chao!
Vamos a la mierda. Muy mala mía. Yo no estoy en mi pick, pero soy Bad Bunny. ¿Qué?